Hola, buenas tardes de nuevo en su canal Fusión Holística y en su programa Noticiero Holístico Sin Fronteras, aquí con mi compañera Madhumati Olivares y su servidora, la doctora Ana Susana Montes Hernández. Compañera, pues arrancamos con nuestras noticias. Sí, así como ¿cómo estamos? Con la primer, semana. No, primera semana del año 2021. ¿Qué tal se está yendo? Por favor, pónganos ahí en sus comentarios cómo recibieron el año, qué tal se la están pasando, cómo se sienten de salud. Pues nosotros por nuestra parte enviamos mucha energía de sanación. Así es, mucha. Oye, es mucha luz verde. Así. Sí, pues de hecho en esta semana muchos regresaron a clases, muchos regresaron a trabajar, muchos regresaron a sus actividades, eso me incluyo yo también, bueno, que nosotros sí seguimos, sí, con las noticias. Sí, sí, nosotros seguimos aquí, no descansamos. Así es, bueno, y pues de eso se trata la primer noticia con la que vamos a arrancar el día de hoy, que se llama, esta es del portal lineadirecta.com, dice, estamos listos, dice la SEP, al dar la bienvenida al 2021. ¿Cuándo arrancarán las clases presenciales? Yo creo que todo el mundo se pregunta eso, ¿verdad? No, pues quién sabe. Estamos listos para darle la bienvenida a un nuevo año, externó la Secretaría de Educación Pública, SEP, a través de la cuenta oficial de Twitter, ante el inicio del 2021. Me cuesta trabajo decir 2021. Sí. Así que si me equivoco, disculpen. La SEP se dice lista para arrancar con todo el nuevo año lleno de nuevas oportunidades y aprendizajes. Sin embargo, recordemos que las clases presenciales no han podido ser reanudadas con motivo de la pandemia del COVID-19, que sigue cobrando vidas todos los días en México y en el mundo. Las autoridades federales han dejado claro que las escuelas no podrán ser abiertas para el retorno de los alumnos a las aulas mientras las condiciones no estén dadas para ello, lo cual implica que el semáforo epidemiológico COVID está en color verde y se irá dando en los estados donde así sea. Asimismo, la SEP, quien en coordinación con la Secretaría de Salud valora este tema, ha dejado claro que el regreso presencial a clases a partir de enero sí hay estados que estén en verde y así lo consideren las autoridades locales. Dependerá también de la decisión de los padres de familia. O sea, que si hay estados en semáforo verde. Ay, qué bien, pues, para pobres niños, porque pobres ya sé como niños. Ya les hace falta. Pues aquí en Tijuana, pues quién sabe hasta cuándo, porque no, en Baja California no estamos en verde. Aquí estuvimos en naranja, pero regresamos a rojo, ¿no? Así que, papás, mamás, tranquilos, el regreso a las aulas será solo cuando el semáforo esté en verde y solo si así lo deciden ustedes. De lo contrario, sus hijos podrán continuar las clases desde casa a través del programa Aprende en Casa, el cual permanecerá vigente hasta que la pandemia sea declarada vencida. Esteban Moctezuma Barragán anunció a mediados de diciembre que el retorno a clases presenciales se realizará con el semáforo epidemiológico en verde, bajo un modelo mixto de enseñanza semipresencial y con el uso de herramientas digitales y de forma escalonada, para que la mitad de los alumnos de cada grupo asista 2 días a la semana. Eso se oye muy bien. Los días viernes, las maestras y maestros definirán si llaman a los estudiantes que presenten algún rezago, realizan la descarga administrativa o brindan asesoría a distancia. Y bueno, pues ahí está la noticia. Para quienes se siguen preguntando cuándo, pues bueno, tenemos que poner todos de nuestra parte para poder que este semáforo se cambie a verde, por favor. Pues eso esperemos muy pronto, sí. ¿Verdad? Primeramente el universo que ya esto termine, pero pues sí hay que poner bastante de nuestra parte, pues todos, ¿no? Entonces, pues la siguiente noticia son 10 grandes beneficios de tomar agua para nuestro cuerpo. Y más hoy en día, que con todas estas fiestas que tuvimos y que comimos bien rico. Queremos tomar mucha agua. Sí, para que salga todo lo que, todas esas toxinas que puedan estar en nuestro cuerpo. Dice, ya, lo saqué de la revista Mundo Holístico. Dice, el 70% de la composición de nuestro cuerpo es agua. Es un elemento indispensable para mantenerlo sano porque además de limpiar el organismo y eliminar las toxinas, es un eficaz vehículo para transportar las vitaminas, sales, minerales que necesitan nuestras células. Como, o sea,
ahí les van las indicaciones, ¿verdad? Alivia la fatiga cuando uno toma agua. El agua es utilizada para el organismo para eliminar toxinas y productos de desechos que este no necesita. Cuando hay menos agua en el cuerpo, el corazón tiene que trabajar más para bombear la sangre oxigenada a todas las células y otros órganos principalmente, y esos pueden causar fatiga. Entonces, dos, evita el dolor de cabeza y la migraña. ¡Uy, qué importante! Y con solo tomar agua. Con solo tomar agua. En la mayoría de los casos, la razón principal de los dolores de cabeza y migraña es la deshidratación, y elimina estas molestias que también pueden darse en otras personas, en otras partes de nuestro cuerpo, como es la espalda. Entonces, ya acuérdense, si tienen migraña y les duele la espalda, obsérvense que a lo mejor no están tomando la suficiente agua. Entonces, como número tres, ayuda en la digestión y evita el estreñimiento. Cuando bebemos suficiente agua, aumenta la tasa de metabolismo, es decir, los alimentos que consumimos se descomponen apropiadamente. De esta forma, se benefician y nos ayuda a sacar más rápido, pues, esas toxinas de nuestro intestino. Como número cuatro, ayuda a mantener la belleza de la piel. Nos mantiene, pues, una piel más hidratada, sin menos arrugas. Entonces, pues, si queremos vernos jóvenes y con una piel lozanosa, pues, a tomar agua, se ha dicho. Como número cinco, la termorregulación es otro de los beneficios de tomar agua. Las propiedades térmicas del agua y su capacidad para liberar el calor del cuerpo cuando el sudor se evapora de la superficie de la piel son de gran ayuda en mantenimiento de la temperatura corporal durante todo el día. Como supongamos, como cuando hace calor. Entonces, nos ayuda a refrescar. Dice, número 6, reduce el riesgo de cáncer. Muy importante. Algunos estudios indican que otro de los beneficios del agua es un menor riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, como el de vejiga y colon. Ay. Dice, mejora el sistema inmunológico. Ahorita, acuérdense por lo del COVID. Dice, cuando el cuerpo recibe la cantidad adecuada de agua, mejora el sistema inmunológico a niveles más específicos. Los beneficios de tomar agua permite al organismo luchar contra enfermedades como la gripa y como ataques al corazón. Sí, es muy importante. Reduce el riesgo de problemas cardíacos. Si hay una área de medicina que puede servirnos de referencia para entender cuántos litros de agua hay que beber al día de la cardiología. Dice, en la Universidad de Loma Linda, California, se hizo un estudio en el que participaron 20,000 personas sanas, quienes tomaban 5 vasos diarios de agua, presentaron un menor índice de problemas cardiovasculares. Entonces, acuérdense, entre 5 y 8 vasos de agua hay que beber todos los días. Como número 9, resuelve el mal aliento. Muy importante, muy importante. El mal aliento es una clara señal de que el cuerpo necesita más agua. La saliva ayuda a tu boca a liberar las bacterias y mantener la lengua hidratada. Por esto, cada vez que tengamos mal aliento, lo primero que hay que hacer es beber mucha agua. Como número 10, el más controvertido de los beneficios de tomar agua ayuda a perder peso. Más hoy en día. Dice, otra de las características del agua es que ayuda a eliminar los subproductos de la grasa. Al beber agua, el estómago se llena y lo que nos hace perder un poco de apetito, y el agua no contiene calorías, grasas, carbohidratos ni azúcares, y lo reemplaza. Haz de cuenta que eso ayuda a quemar más rápido las calorías, que es la grasita que tenemos, y la eliminamos por orina. Entonces, recuerden que hay que tomar agua todos los días, de 5 a 8 vasos de agua, y acuérdense que, pues, van a eliminar toxinas, van a sentirse mucho mejor, más ligeros, y pues
más para estas enfermedades ahorita por el clima que estamos con lo del COVID. Entonces, pues es gratis. Sí, no, y hay muchas personas, conozco de verdad a algunas personas que no les gusta tomar agua y que no toman agua. No toman agua, o sea, todos los líquidos que toman los sustituyen por jugos, por té, por soda, por café. Digo, ay, no. Sí, es verdad que adquirimos líquido en las comidas, pero eso no significa que no podamos tomar agua. De hecho, una persona dura mucho más tiempo de vida sin alimento y solamente tomando agua que si fuese al revés, ¿no? Que solamente alimento y sin tomar agua dura mucho más tiempo de vida. Así es. Tener mucho en cuenta. Mucho en cuenta. Entonces, siguiente noticia, compañera. Muy bien. Bueno, pues vamos con la siguiente noticia, que es del portal nation.com. Dice, ¿cómo encontrar un trabajo bien remunerado en este 2021? Los trabajos a tiempo parcial ofrecen una flexibilidad fantástica. Puedes trabajar por las mañanas, a mediodía o por la noche, y puedes aprovechar al máximo el tiempo libre y las horas de oficina. Lo mejor de todo es que hay muchos trabajos a tiempo parcial que realmente pagan muy bien. Nada más déjenme aclararles que estos trabajos que se van a dar de ejemplo son basados en Estados Unidos, ¿ok? Que aunque estamos aquí en la frontera, ¿verdad? Y a muchos les puede beneficiar. Sí, claro. Aquí están los 5 trabajos mejor remunerados a tiempo parcial para comenzar su búsqueda. Así que quienes están pensando en qué puedo trabajar, ¿cómo puedo sacar un ingreso extra? Bueno, pues aquí está. Sí, llamamos a la abundancia, llamamos a la abundancia. El primero es servidor o camarero. El salario promedio por hora es de $12. Esto es con base a la Oficina Estadística Laborales. Los servidores y camareros en realidad pueden hacer un salario considerable de sus turnos de medio tiempo. Por lo general, los restaurantes y bares pagan el salario mínimo de sus servidores. Sin embargo, eso es simplemente su salario inicial. Además de esa tarifa por hora, los cantineros y los camareros ganan propina. Por eso es muy importante dar propina cuando vamos a alguna parte, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Estos consejos pueden aumentar sus ingresos por hora, lo que hace que este trabajo a tiempo parcial sea perfecto para aquellos que necesitan ganar mucho durante turnos cortos. ¿Ok? Viene ahora el segundo trabajo. Conductor de servicio pues no de taxi libre, sino de los de aplicación, ¿sí? Digamos. Sí, no podemos decir. Sí, conductor. Dice, ¿necesitas el más flexible de los trabajos a tiempo parcial? Intenta convertirte en un conductor de una empresa de viajes compartidos. Es una posición con un salario digno y la ventaja de establecer su propio horario. Cada conductor elige su propio horario, solo enciende la aplicación cuando estés listo para conducir. Conocerás incontables rostros nuevos durante tus turnos y podrás ocupar tu tiempo libre ganando un poco de dinero extra. Como beneficio adicional, también puede ser su propio jefe. No hay nadie que limite cuánto puede ganar en un día determinado. Y bueno, dice aquí que la base son $8 la hora. Entonces, pues bueno, ya ahí le van haciendo, saquen las cuentas. El tercero me encantó. Terapeuta de masaje. ¡Wow! Dice, sí, la terapia de masaje es un gran trabajo a tiempo parcial que le ofrece flexibilidad y un salario fantástico. Puede pasar sus mañanas o tarde relajando los cansados músculos de los clientes y ayudándolos a relajarse. Un trabajo de bajo estrés para los terapeutas de masaje. Este puesto le permite programar masajes cuando se ajustan a su horario. Trabajar como masajista es una posición versátil. Puede trabajar en instalaciones de spa, consultorios médicos, clínicas de fisioterapia o incluso comenzar su propio negocio. Las posibilidades dependen completamente de ti. Y bueno, dice que ganan $21 la hora. ¡Wow! No, pues, muy bien. Piénsenlo bien quienes pueden trabajar allá en Estados Unidos. El otro dice, correo electrónico. Este dice, ¿desea mantener el equilibrio entre su vida laboral y personal?
conviértase en un proveedor de correo para la Oficina de Correos de Estados Unidos y encontrará exactamente lo que está buscando. Y tampoco tendrá problemas con el dinero en efectivo. Los proveedores de correo no trabajan más de 20 horas cada semana, lo que deja mucho tiempo libre en su agenda. Combine esto con un salario inicial de promedio de casi $20 por hora y tiene una perspectiva bastante buena. Bueno, ya saben, para los que ocupen. Y el último es de tutor, que vendría siendo como coach o algo así, ¿no? O como dando clases. Dice, forme mentes jóvenes y evite el estilo de vida de 9 a 5 trabajando a tiempo parcial como tutor. Elija una materia o algunas en la que su conocimiento sea fuerte y trabaje con estudiantes de cualquier edad. Tienes mucha flexibilidad, puedes trabajar a larga distancia con estudiantes en línea o reunirse en personas en bibliotecas locales. ¿Dónde encontrar más puestos de tiempo parcial de alta paga? Antes de seleccionar un nuevo trabajo a tiempo parcial, asegúrese de hacer su propia investigación. Explore críticas, clasificaciones y otra información y asegúrese de obtener lo que desea. Si está interesado en ver más trabajos a tiempo parcial, comience una búsqueda hoy mismo. Este de tutor dice que está a $17 la hora, así que pues hay que pensarlo bien. Oye, si más hoy en día, ¿no? Que hacen las clases en línea, pues sí. Así lo ocupan. Así es, exactamente. Entonces, pues bueno, esos son los 5 trabajos mejores pagados en Estados Unidos. Pero pues igual se puede hacer aquí también, ¿no? ¿Por qué no? Sí, hay muchos que sí aplicarían aquí perfectamente. Exactamente, estamos en frontera, así que mucho porcentaje de la ciudadanía puede ir a trabajar a Estados Unidos, así que ahí tienen una muy buena alternativa. Así, oye, es que tengan su ciudadanía, sí. Y pues bueno, tener una permiso paz permanente, ¿no? Sí, tener una paz económica, pues es tener una paz mental, la verdad. Sí. Para nuestra salud. Sí, bueno, estamos de nuevo en nuestro canal Fusión Holística TV San Diego, Tijuana, y en su programa Noticiario Holístico Sin Fronteras. En la siguiente noticia trata de Theta Healing, una alternativa a tus problemas. Dice que la ciencia moderna constantemente comprueba cómo el poder de nuestras emociones y pensamientos afectan a nuestro cuerpo. La mente se fusiona con el organismo, creando una salud o generando enfermedad. Es responsabilidad de cada uno vivir en armonía en cuerpo, alma, mente y pesar de cualquier circunstancia. Dice, ¿qué es Theta Healing? Es una terapia de sanación en la que un experto profundiza en tu subconsciente por medio de una onda Theta para trabajar en él y poco a poco eliminar traumas, miedos, ansiedad, dolores y bloqueos que no te dejan sentirte pleno ni feliz. Esos miedos abarcan vidas pasadas y pueden ser hereditarios o simplemente se van acumulando con las vivencias diarias. Beneficios de Theta Healing. Es una técnica que te da la habilidad de cambiar cualquier cosa en nuestro subconsciente. Te otorga el poder para liberar, reemplazar y limpiar sentimientos y creencias arraigadas en lo más profundo de nuestro ser. Elimina las cosas negativas, mejora nuestra vida. Los seres humanos somos energía. Nuestra palabra y pensamiento también lo son. Pide y se te dará. Debemos siempre hablar positivamente y no olvidar que somos lo que pensamos. Pues se me hace así como que muy interesante esta terapia, y más para hoy en día con todo lo que hemos pasado de lo del COVID, creo que sería pues muy beneficiosa. ¿Cómo ves, compañera? Muy bien. Pues siempre es dando opciones para mejorar la salud. Sí, sí. Sí, para mejorar, porque pues sí andamos como todo mundo como en un colectivo muy con mucha ansiedad, mucho estrés. Hay que tener los pensamientos lo más positivo, aunque yo sé que ha sido un poco pesado, pero se abren las posibilidades. Siempre, oye, es como dicen, al final del túnel está la luz. Esa es mi noticia, es cortita, pero muy buena. Muy buena.
Bueno, pues vamos con la siguiente. Este es del portal elsoldetijuana.com y dice, sobreviven adultos mayores en las calles. Eso es para crear mucha conciencia. El señor Fausto Medina tenía 4 años trabajando como empacador en un supermercado de Tijuana. Tiene 70 años y tras 9 meses de no permitirle que regrese a su empleo por la pandemia del coronavirus, salió a las calles de Tijuana con una caja de dulces. Dice que la necesidad es más grande que su miedo a contagiarse del virus. Eso es triste. Sí. Dice él, tenía 4 años en Soriana, pero hoy la necesidad de trabajo hace falta del dinero. Ya tenemos 9 meses sin trabajar y yo salí porque me hace falta para comer. Don Fausto dice que la empresa donde le permitían trabajar como empacador en un inicio lo apoyó económicamente a través de donativos que realizaban las personas. La empresa duplica el monto económico, pero con el paso de los meses era poco el dinero que recababan. Sí nos dan, pero es poco el dinero porque somos muchos los empacadores y nos lo reparten. Don Fausto, diario acude a vender dulces en el semáforo del Boulevard Sánchez Taboada y la Avenida Márquez de León. Logra obtener dinero para sostenerse él y a su esposa. Gracias a Dios la gente es muy amable y de aquí me ha dado para vivir. Para los más necesitados, para lo más necesario, pasen los difíciles momentos económicos que enfrenta. Don Fausto es agradecido con la vida, las personas son muy amables, son muy generosas y Dios me bendice. Desde el mes de marzo del 2020, que llegó la pandemia del coronavirus a Baja California, cientos de empacadores de supermercados fueron regresados a sus casas para confinamiento y evitar contagios en la población vulnerable de adultos mayores. Muchos de ellos han salido a las calles a buscar ingresos económicos a pesar de estar más expuestos a contagios que dentro de los supermercados. Hasta antes de la pandemia, muchos de los adultos mayores trabajan como empacadores o llamados cerillos, pero no tenían un contrato laboral, salario ni prestaciones de salud, a pesar de desarrollar un trabajo dentro de las tiendas. Las cadenas de supermercados les permitían colocarse en las cajas dentro de los supermercados y su paga eran las propinas que las personas les daban por empacar productos. El permiso para trabajar en las tiendas de conveniencia era condicionado. Sí reunían los requisitos como portar un uniforme, cumplir con 4 horas de trabajo y no faltar los días que tenían asignados y en algunos de los casos respetar un reglamento interno de las empresas. La señora Catalina Rodríguez González, de 68 años, fue una de las cientos de personas de la tercera edad que fue regresada por el confinamiento. Dice que la empresa de supermercado donde trabajaba como empacadora no les permite regresar porque la autoridad sanitaria la sancionará. Le dieron al inicio de la pandemia un apoyo único. Trabajaba y fue en marzo que inició el confinamiento. Solamente nos dieron 1,000 pesos y nos descansaron. Y en la empresa donde trabajaran no nos dieron apoyo o algo. De eso ya pasaron casi 10 meses y la señora Catalina se vio obligada a salir a buscar ingresos económicos. Vende artículos de segunda en los mercados sobre ruedas, dice que sabe del semáforo que está en rojo y que está expuesta a adquirir el virus, pero la situación económica es crítica. La mayor parte ando vendiendo cositas, ayuda de la gente o de mis hijos. No se puede regresar a trabajar por la situación de la pandemia. Yo sí regresaría si me lo permitieran, porque necesitamos trabajar. Catalina dijo que pidió apoyo en el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores del Gobierno Federal al quedarse sin empleo, pero hasta ahorita no ha obtenido respuesta. Ya metí mis papeles para lo de la ayuda con que están dando el presidente, pero no he recibido respuesta. Ya tiene desde marzo del año pasado, después de la pandemia. Y al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, las empresas regresaron a los adultos mayores a casas por confinamiento, sin tener responsabilidades laborales con ese sector de trabajadores. Alguna empresa les da un apoyo económico por redondeo de las tiendas, otros por cooperación de los clientes y otras cadenas de supermercados les dieron un apoyo económico único. La mayoría de las personas de la tercera edad se quedaron sin un sustento económico tras perder sus empleos como empacadores. Solo esperan que se les permita regresar un día a su trabajo. La Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud Nacional indican que el virus del SARS-CoV-2
en los adultos mayores tiene una alta probabilidad y es un virus mucho más agresivo con este grupo vulnerable. El último reporte de la Secretaría Estatal de Salud indicaba que se tenía una alta mortalidad de quienes enfermaron de coronavirus por el registro de 2.433 personas de 64 años en adelante en Baja California, lo que representa casi un 50% del total de los fallecidos en el estado, considerando el grupo etario más afectado. Entonces, bueno, ya saben, cuando piden una cooperación, muchos hemos visto en los supermercados el vasito donde, bueno, no el vasito, la cajita donde podemos cooperar, para que vean que sí es para ellos y que, pues bueno, no, ¿qué tanto nos puede costar dar 5 pesos, ¿verdad? Para que ellos estén ahí. Así es. Y bueno, aprovechando esta noticia, quiero anunciar una asociación civil que se llama Casa de Día para Abuelitos. Esta es una institución sin fines de lucro donde se apoya a abuelitos en situación de abandono y escasos recursos. El trabajo social es una labor que muchas asociaciones vienen practicando durante mucho tiempo. Hay muchos rubros, unas que se dedican a trabajar con personas migrantes o las que habitan en el bordo, como indigentes, entre otras, pero el trabajar con personas de la tercera edad, muy pocas. No hay muchas asociaciones que trabajen con personas de la tercera edad, sobre todo con las que se encuentran en estado de abandono. No cualquiera, y esto es lo que viene realizando la directora, que se llama Abdullah Villa Garrama, de la Casa de Día para Abuelitos. Así se llama, Casa de Día para Abuelitos. Si ustedes lo buscan en Facebook, les va a aparecer la página. Y bueno, esta asociación viene operando desde hace 18 años. Y la señora, la directora Abdullah, que más conocida como Yuya, así la conocemos muchos, de esta manera, aprovechando este medio, doña Yuya solicita y extiende la invitación a toda aquella persona que le guste el altruismo a que participen en esta noble causa, y si alguien tiene la forma de donar, será bienvenido, así como las donaciones que quieran realizar en especie, la pueden traer a la dirección en donde con gusto serán aceptadas. Dice, por último, agregó la directora que en esta casa no cobra ni un peso a estas personas, ya que todas las que asisten son personas que se encuentran abandonadas y no cuentan con recursos económicos, por lo que aquí se les recibe, se les cuida y se les da una despensa. Eso es muy importante, por eso se les está invitando a que donen. Pueden donar en especie, pueden donar despensa, porque ellos en esta asociación civil cada semana van a recoger a los abuelitos que están en situación de calle, los asean, bueno, ahora por la pandemia se ha reducido todavía el grupo, imagínate si antes se ha reducido, tienen menos, entonces hay menos forma de poderlos ayudar, pero ellos sí les llevan las donaciones a sus casas para que ellos se puedan preparar algo o incluso algo que puedan comer, porque muchos no tienen ni casa, viven en la calle, en la banqueta, ¿no? Entonces sí, les dan ropa limpia, cobijas, muchas cosas. Entonces, pues bueno, Jorge, si podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. El número de teléfono va a aparecer ahorita en la pantalla para que ustedes se puedan comunicar. Ahí está la dirección, ese es el logo para que lo identifiquen en el momento de que ustedes lo busquen en la página, para que pues ahí si tienen algo que puedan compartir, por favor, porque pues como ven, tenemos muchos abuelitos en situación de calle, y si tenemos algo que dar, pues que lo hagamos de corazón. De corazón, ¿verdad? Así es, hay así mucha necesidad, pues, o ahí búsquenos a nosotras en redes. Sí, también se puede comunicar conmigo, también. Dejen un comentario, su número de teléfono, y nosotros nos comunicamos con ustedes para que puedan, pues, nos podamos contactar y ayudar a esta asociación que está ayudando a muchos abuelitos. Sí, porque es triste, ¿no? Es triste llegar a la tercera edad y no tener, o sea, un apoyo o algo, o deja de eso. Hay veces que esos señores pues tal vez ya no tienen a sus hijos o qué sé yo, ¿no? Entonces sí, hay que apoyarlos, no se olviden de ellos. Sí, se trata de una vida, al final de cuentas, ¿no? Porque uno nunca sabe. Así es, que nos podamos encontrar en ciertas circunstancias, sí, o situaciones, no, sí. Y que tengamos una mano que nos ayude, que nos tienda la mano, pues sí, exactamente. Sea mucho agradecimiento. Siempre del universo. Hacerlo, ¿no? de todo corazón, ¿verdad? Así es. Sí, me movió mucho la noticia. Bueno, pues esa es la noticia, y pues
Continuamos con la siguiente noticia aquí en su noticiario Holístico Sin Fronteras por Canal Fusión Holística TV San Diego, Tijuana. Así es, compañera. Bueno, pues la siguiente noticia es sobre ansiedad. 5 formas y 2 ejercicios para controlarla. Ah, también es del portal, lo sacó Isabel Carus. Dice, el 2020 ha sido un año más difícil para todas las personas que tuvieron que estar meses en cuarentena y hacer home office obligado. Es por eso que durante este tiempo los niveles de estrés y ansiedad subieron significativamente para gran parte de la población. El estrés es una respuesta normal del organismo frente a los problemas del entorno, pero cuando estos se convierten en amenazas constantes, la salud se pone en riesgo. La ansiedad es una de las causas de las enfermedades habituales en nuestra sociedad, como los trastornos cardiovasculares, los accidentes vasculares cerebrales, los ataques a las enfermedades pulmonares crónicas. ¿Qué podemos hacer para controlar la ansiedad? Practicar la aceptación. Es un hecho que el ser humano no le gustan los cambios. La vida de muchas personas sufrió una gran transformación, sin embargo, las cosas son como son. Enojarse con la realidad no va a solucionar nada. Por eso es importante trabajar en la aceptación y soltar lo que no podemos controlar. Para lograr es básico desapegarnos de la vida, de la idea de cómo eran las cosas antes, aunque ese antes sea muy cercano. Aceptar la incertidumbre como algo natural le quita poder a la misma y nos hace más libres y es una práctica terapéutica. Dice, acortar las jornadas laborales para mantener nuestro equilibrio individual, es necesario establecer límites claros en el trabajo y proteger el área privada de nuestras vidas. Algo básico si queremos preservar la salud mental. Entonces, yo pienso que ahorita que está haciendo uno home office, pues, no sé, tener como que tus recreos, ¿verdad? Claro. Para empezarte a relajar. Un poquito de ocio. Así es. Cuidar la salud emocional, hay que plantearse esta situación como una oportunidad para identificar y afrontar los problemas. Aquí es donde entra la resiliencia, que es la capacidad que tiene una persona para superar situaciones traumáticas. Poner atención a las emociones se ha convertido en una necesidad importante. Sin conexión con la emoción no hay resiliencia. La emoción nos trastorna y nos prepara para nueva realidad, sea cual sea. Hay que aceptar nuestros sentimientos y expresarlos sin miedo al rechazo. Ansiedad, consejo. Hacer una dieta consciente está demostrado que ciertos alimentos pueden ayudar a equilibrarnos los niveles de cortisol y adrenalina que desatan los episodios de estrés. La clave es estar alimentos antiinflamatorios y ricos en componentes que estimulen y fortalezcan nuestro sistema nervioso e inmunológico, como los ricos en vitamina A, C y E, cítricos, frutos rojos, zanahorias, calabazas, tomates, brócolis, espinacas, pimientos, cebollas, aceites de oliva, yema de huevo, frutos secos y algas. Entonces, dice que ayuda a evitar la formación de radicales libres. También los altos en vitaminas del grupo B que fortalecen el sistema nervioso central y tienen un efecto relajante como la levadura de cerveza, los lácteos, la carne, los cereales y el aguacate. Y por último, aquellos ricos en minerales, que es el magnesio, calcio y potasio, como el plátano, el aguacate, la papa y las hierbas aromáticas. Practica algunos deportes. Está comprobado que es una gran fuente de energía y aunque cueste entrenar a primera hora de la mañana o después del trabajo, hacer al menos 45 minutos de actividad al día marca la diferencia. Ejercicios de relajación, 5 minutos todos los días a la misma hora, sentarse en un espacio cómodo y poner toda la atención en la respiración, inhalar por la nariz
hinchando el abdomen, o sea, inflamando el abdomen, poniéndolo la pancita y soltar deshinchándolo. En todo momento hay que ser consciente que la sensación cuando el aire entra y sale siempre lleva la atención a la respiración. Días alternos durante 10 o 15 minutos, acostarse en el suelo, cerrar los ojos, empezar a recorrer el cuerpo de los pies a la cabeza mientras inhalamos y exhalamos por la nariz. Observar la sensación en los pies, en las piernas, en el abdomen, en la espalda, en los brazos, en las manos y en los músculos de la cara. Este ejercicio se llama Body Scan. Ayuda a identificar cuando el cuerpo está alterándose y a ganar conciencia corporal. Entonces, pues más que nada como ejercicios de yoga, ejercicios de estiramientos, ejercicios de respiración, meditación, eso nos va a ayudar mucho a que empecemos a bajar pues los niveles de ansiedad pues que ya traemos, o sea, desde el año pasado y un poco más atrás, ¿no? Tal vez. Pero entonces pónganse a hacer ese tipo de ejercicios y cuidar mucho la alimentación, no comer muchas comida chatarra o mucha comida que esté con muchos azúcares, porque eso pues también nos mantiene con más ansiedad. Pues esa es mi noticia. Hay muchas maneras de canalizar la ansiedad y, como dices tú, las respiraciones, sí. A veces con simple respiración, o incluso como la noticia anterior, con tomar agua. Con tomar agua, o sea, sí, te das, ¿no? Oye, te da así como que quieres comer algo, no sé, comer algo de dulce, toma unos traguitos de agua y vas a ver que vas a controlar mucho la ansiedad, te vas a hidratar, vas a tener muchos beneficios en tu cuerpo. Entonces, pues ahí vayan ustedes como viendo, miren, buscando la alternativa, manera, ¿verdad? Así bueno, es. Bueno, pues pasamos entonces a la siguiente noticia. Sí. La siguiente noticia es de cocinafacil.com. Los beneficios de la hoja de la guayaba para tu salud. Ese me encantó porque sí sabía, pero no, cuando lo leí dije, wow. Hojas de guayaba. Sí, ahorita que es temporada podemos aprovechar. Sí. ¿Quién no tiene un arbolito de guayaba por ahí? O a veces hasta con el vecino, ¿no? Sí, oye, ese es un superfood. Así es. Como sabemos que te encantan los remedios naturales y los alimentos saludables, hoy te traemos los beneficios de la hoja de guayaba para la salud. Dice, sigue leyendo y aprende a prepararla en un té súper fácil. Es desinflamatoria. Debido a sus propiedades diuréticas y su alto contenido en potasio, es ideal para evitar la retención de líquidos, ayudando a quitar la molestia sensación de inflamación. Pero no solo eso, también ayuda a desinflamar las encías. Se recomienda masticar la hoja cada vez que tenga dolor dental o úlceras orales. ¿Ya ves? Tú puedes recomendar eso como dentista. No sabía ese beneficio, ¿eh? O sea, que la masticas, pues, se te quita el dolor. Yo pienso por el alto contenido de vitamina C. Sí, más que nada. Sí. Y bueno, eso nos va a evitar tomarnos una pastilla, por ejemplo, cuando traemos alguna inflamación de algún músculo o algo, pues mejor un tecito de hoja de guayaba. ¿Sabe rico? Sí, es muy rico. Ajá. Buena para la diabetes. El té de hoja de guayaba aporta grandes beneficios contra la diabetes, pues su consumo reduce los niveles de glucosa en la sangre, fortalece el sistema inmune. ¿Te preocupa enfermarte de las vías respiratorias? La hoja de guayaba concentra altas dosis de vitamina C, la cual fortalece las defensas, evitando diversas infecciones. Te ayuda a bajar de peso, otra alternativa. Este té es maravilloso para combatir los antojos y el hambre antes de la hora de las comidas, pues provoca saciedad. Evita el envejecimiento, es muy importante. Sí, me gusta. Las hojas de guayaba contienen antioxidantes que impiden los daños ocasionados por los radicales libres. Además, protege a la piel del fotoenvejecimiento, mejorando su textura y su tono. Sí, entonces, pues bueno, solamente con hacernos un tecito. Aquí viene la forma en cómo se debe preparar. Dice, solo necesitas 30 gramos de hojas de guayaba, o sea, pues un puñito, ¿no? Llegarás con los deditos. 2 vasos de agua, endulzante al gusto, puede ser miel también.
pues se calientan los vasos de agua junto con las hojas y se deja hervir por 20 minutos a fuego bajo. Se deja enfriar, se cuelan las hojas, se endulza y se sirve. Y tan, tan. Sí, no, y además este tip me lo pasó un chef muy amigo querido, que por cierto le mando muchos saludos. Mi amigo Fellito, pero no está Fellito, ¿eh? Así le decimos porque se llama Alfredo. Ah, ok. Sí, cuando íbamos a hacer los nopales cuando se iban a cocer en agua, me decía que le pusiera retoñitos de hoja de guayaba y que con eso se les quitaba toda la babita, ¿no? O sea, no se les quita por completo, pero sí, lo máximo se le quitaba y bueno, pues ahí andábamos arrancando las hojitas. Entonces, ese es otro tip de las hojas de guayaba que también sirven para quitarle la babita a los nopales cuando los cocinamos. Oye, pero ¿se van a hacer fortificados? Sí, bueno, van a aprovechar con todos los beneficios de la hoja de guayaba. Así es, muy bien. Sí. Buen punto, no sabía eso. Hemos aprendido algo nuevo en el día de hoy. Así es. Ahí me preguntan si quieren. Sí, sí, sí. Oye, también hay que mandarle saludos a nuestros club de fans. Ay, sí, en la página. Gracias. Cada vez está creciendo más y les agradecemos muchísimo, muchísimo que nos den like en las noticias, en este programa. En este momento, pongan like. Sí, sí. Y que nos comenten, por favor, y lo compartan. Así es. Pues la siguiente noticia es cómo comenzar a hacer ejercicio en el 2021. Dice, aunque la mayoría hemos tratado de empezar a adquirir el hábito de ser constante, puede llegar a ser más difícil de lo que parece. Muchas veces el entusiasmo inicial se evapora y la energía disminuye poco a poco, y es más difícil distraerse por otras cosas que pasan en el día a día. Dice, estos son algunos consejos para empezar y lograr resultados rápidos y más fáciles. 1. Elige tu deporte. Por muy de moda que esté correr, quizás ese no sea el tuyo. No te dejes llevar por lo que hacen los demás. O sea, puedes hacer con el hecho de que camines, ya estás haciendo ejercicio para tu cuerpo. Dice, mentalizarse. En ese primer paso, elaborar un plan calendario en manos y reserva días y horas exactas para esta tarea, o sea, que tú digas, ¿sabes qué? Lo voy a hacer dos días, tres días, ya sea en la mañana, en la tarde o al mediodía, ahí ya tú vas a hacer como tu calendario de actividad de ejercicios. Poco a poco, 3 días a la semana para empezar está muy bien. También para empezar 10 minutos y ya tú vas subiendo el tiempo que sea, no sé, que tú te sientas bien haciendo ejercicio. Dice, alimentación. Comer sanamente es indispensable para tu cuerpo, que va a necesitar una alimentación equilibrada. Para poder sacar de ahí la energía suficiente para la rutina, combinarla con las 8 horas de sueño para el cuidado correcto. Dice, constancia. Este sea probablemente el paso más importante para construir una relación duradera, que el propósito realmente se logre. Dice, ser realista con tus resultados. Un trastorno corporal, una transformación corporal completa puede tardar hasta un año. Es importante tener eso en cuenta desde el primer momento para no desmotivarse. O sea, no crean que en un mes ya te vas a poner así como que super wow. Entonces acuérdense que esto es un proceso, hasta al año vamos a ver muchos cambios, pero la constancia más que nada. O sea, no hay que decir, ay, no, ya no quiero ir. O sea, sí, hay que seguir, no hay que desmotivarse, hay que estar siempre motivados, y de eso trata esta noticia, que de hecho estaba viendo en el parque de la Colonia Independencia. Yo sé que ahorita pues es un poco difícil ir a un gimnasio y por todo esto de la pandemia, pero están dando clases, ya sea de Kimbo, no, de Taibo, de Zumba, en el parque, y se ve muy motivador la clase, y está yendo bastante gente. Y es bastante seguro porque están en el aire libre. Así es, y con su sana distancia. Pues esa es mi noticia para que empecemos a hacer ejercicio. Hay que motivarnos. Seguro que es el propósito de muchos en este año nuevo, sí. No se hagan.
Bueno, esta noticia es una buena noticia para los veganos. dice así, esta es del portal gastronomiaisiarepublica.com. Nueva miel vegana elaborada sin la intervención de abejas. Cada vez hay más alimentos alternativos a los de origen animal o que invierten en su producción. Se puede citar como ejemplo la leche sintética, bebida que reproduce todos los componentes de la leche de la vaca, pero sin que se haya utilizado ningún animal en el proceso de la elaboración. También existen huevos veganos, cuya textura, experiencia y sabor imitan a los huevos tradicionales en todos los sentidos. Y bueno, no necesariamente, a veces porque algún tipo de alimento nos puede perjudicar la salud, ¿no? Entonces, pues estas son las opciones que hay. El caso es que hoy conocemos otro nuevo producto que sin duda despertará la curiosidad de algunos consumidores. Se trata de una nueva miel vegana elaborada en ausencia de abejas que presenta Melibio, una empresa creada por su empresario de Serbia, apasionado del mundo de la miel, y el biólogo molecular, Dr. Aaron Shire. De momento, no se sabe mucho acerca de este producto que imita a la miel y que tiene pendiente la solicitud de patente. Solo se sabe que interviene la fermentación microbiana y la biología sintética, es decir, la ingeniería de sistemas biológicos de la naturaleza que busca crear nuevos organismos. Los responsables de Melibio explican que trabajan para biosintetizar la miel, replicando todo el proceso que llevan a cabo las abejas para su producción, en el que convierten el néctar obtenido de las flores en un alimento. La denominada nueva miel vegana contendrá todos los componentes más importantes de la miel obtenida de abejas, incluidos los de interés nutricional, pero claro, se está trabajando en ello. Al parecer, la startup busca financiación para poder lanzar su producto a pequeñas escalas a finales de año que viene, aunque esto es adelantar acontecimientos, ya que los responsables de la empresa comentan que no lanzarán la miel al mercado hasta que su producto elaborado a una escala mayor sea distinguible la miel elaborada por abejas, por lo que quizá la fecha de lanzamiento termine retrasándose, ¿sí? Entonces, bueno, pues esta es una buena noticia, porque sí tenemos otras opciones, sí la hemos visto como la miel de agave y eso, pero también se ha visto que tiene algunas contradicciones para algunas personas con algunos padecimientos, no les es muy saludable la miel de agave, entonces, pues bueno, ahora esta otra miel que va a salir, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Pues sí, me dejaste con algo cuadrado, porque oye, yo digo, miel, abejitas. Sí, ¿verdad? O sea, que como que una miel sintética, o sea, como que no me checa. O sea, ya se me hace como muy exagerado. Bueno, mi punto de vista. Pues dice, que yo no soy vegetariana, pero... Pero conocemos a muchos que... Sí, conozco mucha gente sí. Con este proyecto se pretende contribuir a garantizar la supervivencia de las abejas y el abastecimiento de un alimento muy demandado y valorado, cuyo precio se incrementa cada año debido a todos los problemas antes señalados. Hay que decir que el trabajo se está desarrollando en Estados Unidos y que de salir todo según lo previsto, la imitación de la miel empezaría a comercializarse en este país. Y bueno, pues ya está. ¿Cómo la ven? Pues muy interesante. Ahí nos comentan, a ver qué opinan. Hoy sí me dejaste así como que... sin palabras. Todavía tenemos tiempo para más noticias, compañeros. Sí, todavía estamos en Fusión Holística TV San Diego, Tijuana, y en su programa noticiario Holístico Sin Fronteras. Entonces, siguiente noticia es dice, come esto durante la pandemia para elevar tus defensas. Dice, es del portal de, o sea, lo hizo Carla Díaz Catsicas, de ibaute.mx en septiembre del 2020. Y a continuación enlistamos algunos nutrientes claves que juegan un papel clave en la inmunidad, además de los alimentos en los que es posible encontrarlos. A medida que se intensifica el coronavirus, aumentan las preguntas sobre
¿cómo podemos mantenernos saludables o qué medidas o qué medicinas podemos ingerir para evitar el contagio? Desafortunadamente no existe comida mágica o píldora que garantice el fortalecimiento del sistema inmunológico y que proteja al 100% contra el COVID-19. Sin embargo, sí es posible mantener su funcionamiento de manera óptima. Dice, a continuación, enlistamos algunos nutrientes claves que juegan un papel clave en la inmunidad, además de los alimentos en los que posiblemente los vamos a encontrar. Zanahorias, col rizadas, duraznos, para obtener betas carotenos. Este pigmento que pertenece al grupo de los carotenoides se convierte en vitamina A, que es esencial para el sistema inmune y lo fortalece. Dice, naranjas, fresas, brócolis para obtener vitamina C. Esta aumenta los niveles de anticuerpos en la sangre y ayuda a diferenciar los linfocitos, que son los glóbulos blancos, lo que permite al cuerpo determinar qué tipo de protección necesitas. Huevo, queso, tofu, champiñones para obtener vitamina D. Esta regula la producción de una proteína que elimina selectivamente a los agentes infecciosos, incluidos las bacterias y los virus. Dice, frijoles, nueces, cereales, mariscos para obtener zinc. Este incrementa el crecimiento de las células del sistema inmunitario. Dice, leche, huevos, nueces para comer proteínas. Estas son un componente clave en las células inmunes y los anticuerpos. Provienen de las fuentes de origen animal y vegetal. Dice, plátanos, frijoles y más para obtener probióticos. Los probióticos y los prebióticos ayudan a mejorar la salud del microbioma, que a su vez respalda el sistema inmunológico. Las fuentes de estos incluyen los productos lácteos fermentados como el yogur y el kefir, los quesos añejos, los alimentos fermentados como, pues ya les dije, el yogur y el kefir, ¿no? Entonces, ahí están los alimentos que podemos nosotros comer o tomar para pues tener un sistema inmunológico pues más óptimo para evitar que nos contagiemos. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos que comer una dieta equilibrada, menos comida, ya saben, chatarra, procesada, lo más fresco que puedan comer sería lo más saludable para que nuestro sistema inmunológico pues esté fuerte. Y como les digo, pues probablemente pues tarde que temprano nos podemos contagiar, pero aquí lo principal es que el cuadro no se agrave, o sea, que pase, o sea, como lo, así es, o sea, y pues hay que cuidarnos. Tomar mucha agua, tomar té de hoja de guayaba. Como resumen es hacer ejercicio. Tomar mucha agua, tomar té de guayabo, bajar el nivel de ansiedad. Sí. Y buscar un trabajo bien remunerado y con eso estamos saludables. Alimentarse saludable, sí. ¿Qué más quieren? Pues tenemos otra noticia, pero ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Sí, ya no alcanzamos. ¿O la damos? ¿Qué nos dicen allá? ¿Sí la damos? Sí. Ah, okay. Ok. Bueno, vamos entonces con la última noticia. Este es del portal elheraldodemexico.com y dice así, ¡toma nota! Eso es también para alegrar un poquito la mente. La mente. Conoce el reto para ahorrar 20,000 pesos en 52 semanas paso a paso. Ese es un buen consejo porque muchos no tenemos el buen hábito del ahorro, ¿eh? Pero 20,000 pesos. Sí. O sea, al final, en un año. ¿Son 52 semanas? Sí, se supone que es un año. Fíjate, ¿no? Pues está bien, ¿no? A ver, vamos a ver, dice. Vamos a ver. El reto nació en redes sociales como una forma lúdica de ahorrar sin implicar un sacrificio para quien decida llevarlo a cabo.
Ahorrar es uno de los propósitos que año tras año nos hacemos muchas de las personas, pero es una de las tareas más complicadas. Pero esto puede cambiar a partir de este reto para conseguir esta meta de una manera sencilla. Hay que aprovechar que es inicio de año para llevarlo a cabo. Sí, sí, sí. Con este desafío conseguirás ahorrar 20 mil pesos en un año, de una forma tan sencilla que apenas si te darás cuenta. El reto de las 52 semanas consiste en ahorrar de 15 en 15 pesos a lo largo de un año. Cada semana se abona una pequeña cantidad que aumenta paulatinamente. Se puede hacer de la siguiente manera. Anoten. La primera semana se ahorran 15 pesos. La segunda semana se ahorran 30, la tercera 45, la cuarta 60, así de manera consecutiva hasta que en la semana 52, un año después, has ahorrado 20.670 pesos. Este reto nació en redes sociales como una forma lúdica de ahorrar. Pues no se oye tan difícil, no, ¿verdad? No se oye tan difícil. A diferencia de otros métodos, este empieza por cantidades muy pequeñas que cualquiera puede cubrir sin sacrificios. La idea es que el compromiso crezca de forma progresiva para que sea lo más fácil de llevar. Si en las primeras semanas de ahorro se ahorra cantidades modestas, en las últimas 4 semanas del reto ahorrarías 735 pesos, 750, 765 y 780 pesos. Si quieres usar el método de las 52 semanas para ahorrar a lo largo del año, recuerda que no es obligatorio que sean 15 pesos, puede ser otra cantidad de dinero, ya sea mayor o menor. La cuestión es que sea sencillo para ti y no lo dejes a la mitad del camino. Por eso es muy importante empezar aunque sea con 5 pesos, pero crear el hábito de estar ahorrando, ¿no? Eso es lo que se necesita. Sigue los siguientes pasos. Si ya te decidiste que quieres ahorrar a lo largo del 2021, te damos un par de consejos para que sea aún más sencillo. Lleva un registro de tus gastos. Anota cada gasto que hagas, sea pequeño o enorme. Para guardar dinero, primero es importante saber cómo lo gastamos. Planea. Así como apuntarás todo lo que has gastado en una lista, también puedes hacer un plan de gastos para cada quincena o cada mes. Con este ejercicio, mucha gente descubre que sí tenía la capacidad de apartar una cantidad. Usa efectivo. Si tienes si sientes que el dinero se te va con mucha facilidad, ¿acaso te convendría no usar tus tarjetas y optar por efectivo para tus compras? La gente se vuelve muy consciente del valor del dinero cuando lo tiene en la mano. Ahorrar no significa sacrificio, sino administración. Muchos van por la vida creyendo que juntar dinero necesariamente implica dejar de disfrutar lo que gana con su trabajo. Para que no sea un dolor innecesario, fija una cantidad mensual que puedas gastar en ti. ¿Ves? Suena interesante. Sí. Bueno, pues igual. No suena tan difícil. Sí, bueno, pudieras decir, ¿sabes qué? Cada semana voy a ahorrar 100 pesitos. Ajá, por ejemplo, ¿no? Digas, sí. O sea, así como hasta abrir una cuenta de esas de guardadito, ¿verdad? O sea, ahí lo vas depositando. Y así como dejarlo como la olvida, ¿no? Sí, no, ahí hasta, hasta pones la tarjeta ahí, la escondes debajo de la cama o qué sé yo, donde no la veas. Bajo llave. Y hoy es al final del año, pues igual lo puedes utilizar para un viaje. Para una inversión también, ¿no? No sé, para muchas cosas. Sí, claro, una emergencia. Una emergencia. Así es. No, pero hasta el final del año. Sí, bueno, lo importante es crearse el hábito, ¿no? Y siempre tener ahí como un colchoncito o algo para que nos pueda sacar de apuros y, bueno, mantener la salud mental. Así es, la salud mental. Entonces está súper completo el día de hoy nuestro noticiario. Les dimos mucha información que sana y que cura. Gracias a las muchas noticias que encontramos en las redes, así es. Pues ahí nos comentan qué les pareció. ¿Qué les pareció? y también que nos digan de qué quieren que nosotros hablemos, sí. Investiguemos, y ahí estamos para consentirlos. Pues vamos con la primer semana del año, compañeros, y pues espero que todas las semanas sigan siendo súper, súper armoniosas. Sí, que estén en gozo y alegría. Así es, entonces pues nos vemos la próxima semana. La próxima semana, compañera, aquí en su canal Fusión Holística TV San Diego, Tijuana, y en su noticiario Noticiario Holístico Sin Fronteras. Es que quiero ir a tomarme un pedacito de café y rosca.
Y luego tu té de hoja de guayaba. Ay, ya, sí, mi té, sí, ahí tengo hojas. Bueno, sí, nos vemos. Gracias. Muchas gracias, muchas bendiciones y cuídense mucho. Namaste. Namaste. Cámara Holística de Comercio Hispano de San Diego, único organismo oficial de ambas Californias. Plataforma exclusiva para terapeutas, con apoyos, asesorías legales, proyectos, eventos, consejería, oportunidades que en conjunto resguardamos el bienestar de las comunidades. Organización por una salud holística sin fronteras. Fusión Holística TV, un espacio con entrevistas, productos, servicios, personajes y artistas de la farándula holística. Desde San Diego, California, para el mundo. Fusión Holística TV.